El Minedu continúa preparándose para enfrentar el fenómeno El Niño. Por ello, adquirió 100 domos que permitirán dar respuesta inmediata ante cualquier evento que ocurra en las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque. La ministra de Educación, Miriam Ponce, explicó las características de estas estructuras temporales durante una inspección en los almacenes ubicados en Chorrillos. Es un trabajo de prevención muy importante que hace el Ministerio de Educación a través de Viceministerio de Gestión Institucional y PRONIET para poder garantizar frente a situaciones que se puedan venir con el FEM una atención inmediata y rápida para asegurar que nuestros estudiantes no pierdan clases y puedan ser atendidos con sus profesores en un ambiente que sea cálido, que tenga la protección necesaria y además la atención inmediata para Tumbes, Piura y Lambayeque. Estamos trabajando justamente para poder capacitar no solamente al personal que lo vaya a armar en el momento indicado, sino también para que los gobiernos regionales sean parte de esta iniciativa, se comprometan al cuidado y también a trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Educación para garantizar las instalaciones y un espacio de educabilidad que cumpla con las condiciones para que los chicos estén en buen recaudo. Esto nos va a permitir actuar con prevención y a las expectativas de tener respuestas rápidas como debe ser. Ministerio de Educación, Compunche Perú, Gobierno del Perú.